Bienvenidos al resumen semanal, soy Luis Alberto Martínez y les presento la información más relevante a continuación. Por barato aumenta consumo de cristal y cannabis en jóvenes. El titular de Prevención del Delito, Moisés Herrera, señaló que derivado de la pandemia, los niños y jóvenes aumentaron el consumo de sustancias como el cristal y el cannabis, dejando a un lado otras como la cocaína, por el bajo costo que esto implica. Asimismo, refirió que en lo que va del año, con corte a septiembre, se han realizado 14.000 detenciones por posesión de alguna sustancia ilícita, de las cuales el 90% son consumidores asiduos, lo que representaría una parte de la población que tiene algún tipo de adicciones en la ciudad. Anexos están a favor de Planet Youth para rescatar a los jóvenes de las drogas. A favor del Congreso Internacional para la Prevención de Adicciones, se dijeron encargados de los centros de rehabilitación, mejor conocidos como anexos, ante el intento de controlar las drogas en la juventud y en la niñez. Con el modelo Planet Youth se busca replicar los resultados que se han tenido en Islandia, al fin de que Guanajuato pueda ganar el combate a las adicciones. Aumentó el trabajo infantil en Guanajuato. Procuraduría puede apoyar en la supervisión. El presidente ejecutivo del Centro Mexicano de Filantropía, Ricardo Bucio Mujica, consideró que la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes debería apoyar en la supervisión del trabajo infantil, problema que se incrementó en todo el país. También en Guanajuato se dio específicamente en el sector agrícola. Prefieren peritaje independiente familiares de irapuatenses encontrados sin vida. La familia de las dos personas cuyos cuerpos sin vida fueron recientemente entregados, luego de haber sido reportados como desaparecidos, probablemente soliciten peritajes independientes. Y es que de una de las víctimas, María Guadalupe Mares Flores, de 27 años, hay dudas sobre la temporalidad de su muerte, mientras que en el caso de Luis Emanuel N., de 17 años, a su familia no se le autorizó ver su cuerpo. Fiscal General niega demora en entrega de cientos de cuerpos. Se hacen en horas, asegura. Tras presumir que tienen el laboratorio y centro de identificación forense más completo del país, el fiscal Carlos Amarripa Aguirre niega que haya demora para entregar a las familias los cuerpos sin vida de personas reportadas como desaparecidas. Asegura que los cientos de cuerpos tardan en entregarse 24 horas. Esto al cuestionar sobre la queja constante de las familias de los colectivos de desaparecidos, quienes señalan que reciben los cuerpos después de 8 meses y hasta 2 años de haber sido encontrados. Develan placa en memoria de Nadia, estudiante de la Ibero, que fue asesinada. Una placa en memoria de Nadia Verónica Rodríguez Saro Martínez y un árbol que fue plantado en este otoño y que dará sus frutos en la primavera del 2022, es parte del legado que quieren dejar los amigos, la familia y la comunidad estudiantil para recordar su lucha y su muerte. Nadia Rodríguez Saro, una joven estudiante que fue asesinada el pasado 8 de marzo del 2020 y que su muerte no ha sido castigada. Este 7 de diciembre se develó una placa con una leyenda y una frase muy común que ella utilizaba. Porque si un día soy yo, quiero ser la última, versa la placa. Debe la Fiscalía atender segunda denuncia por violación contra Jorge Romero. Para poder continuar con un proceso judicial, lo primero que se tiene que hacer es que se visualice y se atienda la segunda demanda de violación que hay contra el diputado federal electo Jorge Romero. Lo anterior lo solicitó Dalia Ramírez Delgado, quien es una de las abogadas que representa y lleva el caso de María José Velázquez, quien fue víctima de una presunta violación por parte de Jorge Romero. Policía de León detuvo a niña de 12 años. Nunca regresó a casa. Dulce Melisa Mendoza es una niña de 12 años de edad quien fue detenida por la Policía Municipal de León y hasta ahora se encuentra desaparecida después de 2 meses de su detención. La menor fue llevada a Cepol, ahí pasó la noche, pero desapareció cuando salió de ahí. El caso ya es investigado por la Secretaría de Seguridad Pública de León debido a que hubo irregularidades en los procesos de los juzgados cívicos. Policías y jueces cívicos violaron los derechos de Dulce Melisa y deben ser investigados, considera abogada. Son varias las personas que se deberían de investigar por la desaparición de Dulce Melisa. En primera instancia, los policías municipales. En segundo, el juzgado donde presentaron a la menor.
y en tercera línea de investigación el juez cívico que la liberó. Además, que debería haber una cuarta línea, es decir, la persona que recibió a la menor después de que fue liberada, presuntamente la mamá de la otra menor detenida. Lo anterior lo dio a conocer Iliana Sánchez, abogada civil en materia familiar, quien agregó que la detención de Dulce Melisa Mendoza Ramírez no debió de haberse realizado por varios factores en los cuales existen irregularidades. Si quieres saber más sobre estas y otras noticias, puedes revisarlo en www.zonafranca.mx. Mis compañeras Carmen Martínez y Vania Jaramillo te traen más información entre semana en las breves de la zona y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.